¿Por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Parte 2. Aprendo en casa, quinto grado. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Para la actividad de hoy, vamos a necesitar hojas de reuso o cuadernos para nuestro portafolio de evidencias, lápiz o lapicero. También vamos a compartir el texto Algunas especies terrestres de nuestra biodiversidad. Recuerda, no es necesario imprimir las actividades. Puedes trabajarlas en el cuaderno o en las hojas de reuso para nuestro portafolio de evidencias. Si tienes alguna dificultad para realizar las actividades, solicite el apoyo de un familiar. Hola a todos y todas. En días anteriores, has reflexionado sobre la biodiversidad en el medio acuático y desarrollaste una ficha técnica en la que describiste algunas especies como muestra de la biodiversidad acuática de nuestro país. ¿Recuerdas qué especies hicimos el fin de semana? Además, expusiste tus favoritos, ¿verdad? El pingüino de Humboldt, el caballito marino o caballito de mar y el tiburón martillo. Pero en esta oportunidad aprenderemos que nuestro país es también diverso en la naturaleza del entorno terrestre, debido a la cantidad de ecosistemas y las posibilidades de adaptación que han desarrollado las diferentes especies de animales. Por ello, presentamos nuestra meta para hoy, martes 7 de julio. Elaborar una ficha técnica de algunas especies emblemáticas de nuestra fauna terrestre, con la finalidad de conocerlas mejor y dar a conocer su existencia e importancia, promoviendo su conservación. Volvamos a leer nuestras ideas principales de nuestra meta. Elaborar una ficha técnica de algunas especies de nuestra fauna terrestre para conocerlas mejor y promover su conservación. Muy bien, hemos entendido y tenemos clara la meta para hoy, iniciando nuestra semana 14. Antes de ver el video y seleccionar nuestros animales de fauna terrestre, y además de leer los textos informativos, vamos al ejemplo de la ficha técnica. ¿Recuerdan? La ficha técnica similar a la de el último fin de semana, en donde trabajamos con las especies acuáticas en peligro de extinción. Acá, por ejemplo, tenemos al oso de anteojos y la ficha técnica aún por completar. De igual manera, este mismo modelo, el nombre científico, características, hábitat y distribución, rol en el ecosistema, hábitos y otros datos importantes de acuerdo a los textos y al video, los vas a completar tú en tu ficha técnica, pero vamos a presentarte cuáles son nuestros tres animales elegidos de nuestra fauna terrestre, de nuestra biodiversidad peruana, para analizar su información y plasmarla en nuestras fichas técnicas informativas. Aprendo en casa, semana 14. El cóndor andino. El nombre científico del cóndor andino, Vultur gryphus. Características: su cabeza no tiene plumas. La piel de la cabeza es de un leve color rojizo. Cuenta con un pico terminado en forma de gancho y con bordes muy cortantes. Presentan pliegues en cara y cuello que aumentan con la edad. Los machos tienen una cresta y las hembras no.
puede llegar a medir 142 centímetros y casi 330 centímetros de envergadura, desde una ala extendida a la otra. Su peso es de unos 11 a 15 kilogramos en los machos y de 11 kilogramos en las hembras, que son más pequeñas. Es considerada la segunda ave voladora más grande del planeta después del albatros. El cóndor andino tiene patas anchas, provistas de uñas cortas y poco curvas. Las patas están adaptadas para caminar y manejar con habilidad la carroña, es decir, el animal muerto, y de la cual se alimenta. El plumaje de los ejemplares jóvenes es de color marrón. Durante los cambios de plumas, el cóndor andino finalmente adquiere un plumaje negro azulado que lo caracteriza. En su cuello posee un llamativo collar de plumas blancas que protege la piel. Prácticamente no emite sonidos. Esto se debe a que tiene atrofiada en forma casi total la siringe, que es la cámara muscular para emitir sonidos. Hábitat y distribución. Vive desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altitud. Su hábitat requiere como mínimo tener tres condiciones: vientos o corrientes ascendentes de aire que les permitan volar alto, terrenos despejados para descubrir la carroña desde la altura y un suministro adecuado de animales muertos. Rol en el ecosistema. El cóndor andino es carroñero, se alimenta básicamente de animales muertos. Solamente en ciertas ocasiones puede llegar a cazar pequeñas presas. Hábitos. Se desplaza grandes distancias para buscar alimento en las épocas de escasez. Cuando divisa el cadáver de un animal, lo sobrevuela durante días esperando que tenga una mayor descomposición. Cuando come, comienza por las partes más blandas, como ojos, abdomen, entrepierna y vísceras. Otros datos importantes. El cóndor andino es una especie casi amenazada debido a su baja natalidad. Sus huevos son atacados por los depredadores naturales y también es amenazado por la cacería. Los gobiernos han dado disposiciones para protegerlo. Video: el cóndor andino. Lejos de la costa, en el centro del Perú, se encuentra la región de la sierra. Al noreste del departamento de Arequipa, se extiende un valle que ocupa una superficie cercana a los 12.000 kilómetros cuadrados y puntos donde alcanza una profundidad de más de 4.000 metros. Valles infinitos. Montañas que acarician el cielo. Cañones moldeados por el paso de los años se extienden a lo largo de los Andes peruanos. Valles que son custodiados por seres que habitan el territorio mucho antes de la llegada del ser humano. Es el ave voladora no marina más grande del planeta. Sus casi 3 metros de envergadura marcan su territorio y vigilan con recelo lo que supo ser el imperio más grande de Sudamérica. Es el cóndor andino. Un ave carroñera con un cuerpo esbelto de plumas negras. Su cuello es de plumas blancas, al igual que sus alas que despliegan vuelos que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, este animal que puede llegar a vivir 75 años, cuando comienza a envejecer y siente que sus fuerzas se acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas, repliega las alas, recoge las patas y se deja caer a pique contra el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica, ya que con este acto el cóndor vuelve al nido, desde donde renace hacia un nuevo ciclo, una nueva vida. El cóndor simbolizaba la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. Fue un animal respetado por todos aquellos que vivían en los Andes desde tiempos anteriores al descubrimiento de América.
un animal que no solo traía buenos y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera cada mañana, pues con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre las montañas para iniciar el ciclo vital. El cóndor protege a su familia, a sus crías, les enseña a volar y no es hasta que estos son capaces de valerse por sí mismos que los deja comenzar a escribir su propio destino. Pero nunca abandonará a su pareja, con quien habrá compartido la vida entera y por quien emprendería el viaje a pique en la quebrada si ésta partiera de este mundo antes que él. El gallito de las rocas. Nombre científico: Rupicola peruvianus. Características: el gallito de las rocas, en la cabeza, tanto el macho como la hembra, tiene una cresta que se despliega desde el pico. Las plumas que la forman se encuentran en dos filas, están siempre expandidas y erectas. Hay una marcada diferencia entre machos y hembras en su tamaño corporal y en la coloración de sus plumas. El macho es mucho más vistoso y grande que la hembra. En los machos, la cresta es roja o naranja brillante y mide aproximadamente 4 metros con 62 centímetros. En las hembras alcanza los 2 metros con 55 centímetros y tiene tonalidades marrones. Su pico es corto y sus patas son fuertes. Los machos tienen pico amarillento o anaranjado y patas amarillas. Las hembras, pico de color oscuro con una mancha clara en la punta y patas marrones, aunque en algunas especies puede ser grisáceo. Mide alrededor de 32 centímetros y pesa alrededor de 265 gramos. Los machos son más pesados y grandes que las hembras, llegan a los 300 gramos. Las plumas del macho son coloridas y brillantes. Las del cuerpo son escarlatas o naranjas. Las alas y la cola son negras. Las plumas que nacen cerca de la unión del ala con el cuerpo son de color gris pálido. El color de las plumas de las hembras es de tono castaño oscuro. Sus alas son de color marrón oxidado, aunque en algunas especies pudieran tener las plumas de los extremos del ala de color negro. ¿Cuál es el hábitat y la distribución del gallito de las rocas? El gallito de las rocas vive en los bosques húmedos, nublados y altos de la Amazonía, en áreas que van entre 500 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Rol en el ecosistema. El gallito de las rocas es considerado mayormente consumidor de primer orden, herbívoro, aunque es más bien omnívoro, come hierba y carne. Los frutos silvestres de los cuales se alimenta crecen abundantemente en los bosques húmedos andinos. Hábitos. Generalmente este animal come solo, a veces en grupos de 3 aves, dentro del bosque. Con frecuencia se encuentra en los niveles más bajos, no obstante, pueden subir en búsqueda de frutas. Otros datos importantes. La gran mayoría de los sonidos que produce el gallito de las rocas los realiza durante el cortejo. Estos pueden tener un tono grave, cuando están molestos, o ser notas nasales, que emiten ante la presencia de las hembras. Durante el cortejo, el macho danza, bate sus alas, curvea el cuello y extiende la cola. El movimiento de las alas sobre la espalda produce un sonido peculiar. El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. Video: El gallito de las rocas. Hoy en Sociedad hablaremos acerca de una de las aves más hermosas que tiene nuestro Perú. Su nombre en quechua es tunki y en español es gallito de las rocas. Es considerada el ave nacional.
es un ave mediana de unos 32 centímetros de largo y con un marcado dimorfismo sexual en color. Es decir, el macho es de un hermoso color rojo anaranjado intenso, con ojos anaranjados, pico y patas amarillo anaranjadas, una cresta erecta de plumas sobre el pico y la frente, alas y cola negros y algunas plumas de color gris perla en las alas. La hembra es de color marrón rojizo oscuro en su totalidad y con la cresta más pequeña. Se alimenta sobre todo de frutos diversos, cuyas semillas digiere y dispersa, siendo así un instrumento de la naturaleza en la preservación de su entorno ecológico. Al gallito de las rocas no se le encuentra en todas partes en la selva alta. Prefiere ciertas zonas de los bosques húmedos y cerrados, generalmente cerca de arroyos y con paredes rocosas o acantilados. Allí puede ser muy común. Es una especie de polígama y gregaria, que durante la época de reproducción pasa la mayor parte del día entre los árboles, donde los machos realizan danzas con una serie de piruetas para atraer a las hembras. Cuando una hembra ha sido atraída por uno de los machos, se acerca para la cópula. Estas danzas nupciales son todo un espectáculo, porque se puede ver a un grupo de varios machos realizando la danza y a las hembras posadas en las ramas contemplándolos. Estas bellas aves anidan en paredes rocosas, cerca del agua, donde construyen un nido con musgos, líquenes y otros materiales vegetales. Durante la incubación, las hembras son muy difíciles de detectar por su color, que se mimetiza con las rocas y los materiales del nido. El tunqui o gallito de las rocas es considerado como el ave nacional del Perú y goza de protección legal, estando prohibida su caza y comercialización. Sin embargo, esta disposición no es acatada y se lo comercializa vivo o disecado en muchas partes. Por la falta de conocimiento sobre su alimentación, los animales cautivos generalmente no sobreviven por mucho tiempo. De muchas partes ha desaparecido por completo a causa de la tala de los bosques y la caza ilegal de que es objeto. El puma andino, león de montaña o león americano. Su nombre científico, puma con color. Características. El puma andino es un mamífero carnívoro. Tiene la apariencia de un gato. Su rostro es ancho y redondo y un cuello largo y musculoso. Tiene la frente alta y arqueada, mientras que la mandíbula, pese a ser corta, posee gran capacidad de fuerza. En comparación con otros felinos, el tamaño de su cabeza es pequeño con respecto al de su cuerpo. Tiene orejas largas y redondeadas, ubicadas en lo alto de la cabeza. Posee unos molares peligrosamente afilados, llamados dientes carnasiales, que sirven para cortar y desgarrar la carne. En general, su dentadura está adaptada solo para desgarrar y morder, ya que no usan los molares para masticar. Los machos adultos miden entre 1.5 metros y 2.75 metros de largo, y desde la punta de la cola hasta la nariz pueden pesar de 53 a 100 kilos. Los más grandes han pesado más de 120 kilogramos. Las hembras suelen ser de menor tamaño y peso variando entre 29 y 64 kilos. Su cola es un tercio de la longitud del cuerpo del puma. Sus extremidades son musculosas, cortas y fuertes. Posee 5 garras retráctiles en las patas delanteras que le sirven para enterrarlas en las víctimas y evitar que se escapen. Con sus patas, también realizan grandes saltos verticales de hasta 5 metros con 40 centímetros y persecuciones de carreras cortas. En saltos horizontales, abarcan de 6 a 12 metros. Corre a la velocidad de 55 kilómetros por hora, pero no está adaptado a carreras largas. Es más hábil para escalar y aunque no es muy afecto a nadar, puede realizarlo sin problema. Su pelaje por lo general es dorado, pero puede tener variaciones en gris o tonos rojizos. Hábitat y distribución. Su hábitat incluye bosques de coníferas, bosques tropicales, praderas, pantanos y ambientes con abundante vegetación. Tiene una gran distribución geográfica, desde Canadá hasta los Andes de América del Sur.
rol en el ecosistema. Es un consumidor de tercer orden, es depredador, caza para comer, es carnívoro estricto, come conejos, liebres, vizcachas, guanacos, vicuñas, venades, avos, etc. Ataca directamente a la garganta de sus presas para asfixiarlas y posteriormente se las come. Hábitos. El puma andino puede tener una o más guaridas en su territorio ubicadas bajo árboles o protegidas de formaciones rocosas. Al caer la tarde, abandona su guarida y comienza a recorrer su territorio en busca de alimento. Es un animal solitario, con una fuerte territorialidad. Se caracterizan por ser veloces corredores de distancias cortas y hábiles trepadores. Recorren constantemente sus cotos de caza, los que demarcan con el olor de sus heces y orinas. Otros datos importantes, principalmente en Sudamérica, esta especie se encuentra en grave peligro de extinción. Su caza se realiza de manera indiscriminada e incluso hasta gobiernos de provincias ubicadas en la Patagonia, Argentina, promueven la caza de este felino como forma de controlar su población y evitar que ocasionen daños a zonas ganaderas. Video, el puma andino. Un puma. Shh, ya se fueron. Están buscándome para cazarme. Ya están lejos, no te preocupes. Vos no sos cazadora, ¿no? No. Yo estoy acampando acá cerca. Estamos de vacaciones. ¡Wow! Nunca había visto un puma. Es que siempre andamos de noche. ¿Qué haces acá, segundo? Te dije que te quedes con tus hermanos. ¿Una cría? ¿Cuántos son? Casi siempre tenemos 5 crías. Este se llama segundo. Sus hermanos se llaman primero, tercero, cuarto... ¡Quinto! ¿Cómo sabías? En un rato se hace de noche y salgo a cazar. ¿Qué comen los pumas? Ratones, liebres, guanacos. ¡Qué lindos! Son como gatitos. Ahora parecen gatitos. Después serán grandes y capaces de caminar y caminar para buscar su comida, de saltar 10 metros de largo o trepar a la montaña más alta. ¡Wow! ¿Les puedo sacar una foto? Que ya tengo que volver al campamento. Muchas gracias, pumas andinos. Aprendo en casa. ¿Qué te parecieron los videos? ¿Qué te parecieron los textos informativos sobre nuestras 3 especies escogidas para hoy? Bueno, luego de haber leído, analizado y visto los videos de nuestras especies terrestres, parte de la biodiversidad peruana, te invitamos a completar las fichas informativas respetando las etapas o procesos. Comenzamos con nuestra ficha de datos. Es un paso previo a nuestra ficha técnica final. Podemos llenar con los siguientes datos, como ves en la pantalla. Características del cóndor andino, el gallito de las rocas y el puma andino. Hábitat, ¿dónde vive cada uno de ellos? Distribución, ¿en qué lugar geográfico se le puede encontrar? Hábitos generales. Esta fila es muy importante, porque vamos a definir de cada una de estas especies qué rol tienen en el ecosistema. Marca con una X y describe qué comen, etc. Si es productor, marcamos X. Si es consumidor, también de igual forma. O tal vez es consumidor de segundo orden. O finalmente, si es carroñero. Determinamos el rol que tienen en el ecosistema, tanto el
gallito de las rocas, el cóndor andino y el puma andino. Y en la parte inferior detallamos qué come cada especie por separado. Finalmente, querido estudiante, escribimos en esta fila el estado de conservación y alguna otra información que conoce sobre el puma andino, en otro cuadro el cóndor andino y también sobre el gallito de las rocas. Aquí definimos el estado de conservación de cada uno de ellos. Tras el cruce de la información anterior, solo así podremos llenar nuestra ficha técnica final. Este es el formato establecido y propuesto para que podamos nosotros trabajar nuestras fichas técnicas de nuestros animales, de nuestra fauna terrestre, la biodiversidad, la riqueza de nuestro país, hoy detallada con 3 especies de la fauna terrestre muy importantes y valoradas en nuestro país: el puma andino, el cóndor andino y el gallito de las rocas. No te olvides, querido estudiante, que con la lectura, la observación y la ficha técnica realizada o que vas a realizar, vas a poder estar informado sobre lo siguiente: características y datos sobre especies emblemáticas de vida terrestre de nuestro país. Que los animales que viven en nuestro territorio forman parte de diferentes ecosistemas y su presencia en ellos es vital para el mantenimiento de la vida en estos. Que las actividades que realiza el hombre muchas veces afecta la vida de estos seres sin tomar en cuenta que también está afectando al ecosistema en su conjunto. No te olvides, cuando finalices tu ficha técnica, es importante que reflexiones a partir de lo siguiente. ¿Qué dificultades tuviste para elaborar la ficha técnica? ¿La superaste? ¿Tuviste dificultades para distinguir, por ejemplo, entre hábitat y hábitos? ¿Cómo hiciste para superarlas? Es muy importante nuestro proceso diario de reflexión para la mejora de nuestros aprendizajes. Recuerda, querido niño y querida niña del quinto grado, organiza en tu portafolio las hojas con las anotaciones, las preguntas resueltas y las fichas que has hecho, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades y para cuando tengas que evaluarte. Al revisarlas, podrás reflexionar sobre tus logros y tus dificultades y cómo resolviste estas últimas, así como sobre lo que has aprendido, lo que te falta aprender y sobre qué más podrías aprender. Puedes también elaborar un plan para conseguir lo que te falte. Vamos a interactuar a continuación en nuestro grupo del aula para poder complementar la información y realizar nuestras actividades de la mejor manera. Aprendo en casa, quinto grado.